Este 2 de diciembre, la Feria de Servicios Institucionales Pensión para Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social arribó al municipio de Huamantla, encabezada por autoridades estatales y federales, para atender y escuchar a más de 2.900 personas que cuentan con el sistema bancarizado de los 4.000 beneficiados, con un monto de 4.7 millones de pesos de las 39 comunidades. El alcalde Alejandro Aguilar López se sumó a la estrategia de atender a los grupos vulnerables de la región y de la entidad. Por haber considerado al municipio de Huamantla dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Gracias a esto, el municipio se verá beneficiado con más apoyos, con más proyectos y sobre todo con más recursos. La gente, los adultos mayores, los campesinos, los trabajadores, las amas de casa, todos agradecen los apoyos que han sido generados a través del gobierno federal, del gobierno del estado. Para Huamantla es muy importante decirle que es un pueblo mágico que está dispuesto a trabajar, a contribuir para que seamos un estado de Tlaxcala mucho más fuerte y un país, un México también más próspero, tal como es la política pública del señor presidente de la República. Después de la presentación de un video, uno de los beneficiados, Benito Valencia Altamirano, agradeció esta estrategia a las autoridades. Presidente de la República Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, le agradecemos mucho a todos los adultos mayores por tanto beneficio que se ha ocupado de proporcionarnos, ya que realmente llegamos a una edad que aunque muchos o todos hemos sido siempre muy trabajadores, llegamos a la edad de la decadencia. Muchísimas gracias, señor presidente, por su buena voluntad para nosotros. El director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Ángel Acereo Mogollón, reconoció el valor humano del Ejecutivo local. Pero me llamó más que nada la atención, y me voy a distraer un poco en ello, en cómo caminamos por ese pasillo, señor gobernador. Desde que nos paramos a la entrada, pude observar a un hombre cálido, recio, pero sobre todo amoroso de su pueblo. Me conmovió, y me conmovió porque reconozco al hombre. Cuando se siente uno al lado de gente así, siente que está al lado de gente de bien. Es la mejor calificación, señor gobernador. El programa de pensión para adultos mayores atiende a nivel nacional a 5.7 millones de personas, de un padrón que se tenía al inicio de la administración federal de 3 millones. Azareo Mogollón informó que en Tlaxcala también este beneficio se ha incrementado, de 38 mil beneficiados a 63 mil. Pero además quiero decirles que de tener un número menor de ventanillas y mesas de atención, hoy en el estado tenemos 115 puntos de atención. Es importante señalarles que si bien teníamos 500 pesos mensuales de la pensión en el 2012, hoy hemos pasado ya 580 pesos mensuales, pero les voy a decir algo, para el próximo año viene un aumento que próximamente se anunciará con el... con el nuevo presupuesto que va a tener el Ejecutivo Federal, que también va a significar un sustancial aumento a la pensión. El gobernador Mariano González Arur recordó los programas de la SEDESOL que generan un bienestar social para el Estado, que conjuntando con acciones estatales ha cambiado el rostro de Tlaxcala. Los diferentes niveles de gobierno nos coordinamos y trabajamos en conjunto para cumplir con la responsabilidad social de apoyar y proteger a las familias y a los grupos más vulnerables, como en este caso los adultos mayores, que no tienen, después de que, como lo dijo atinadamente Benito, después de dejar su trabajo, su esfuerzo, no tienen un apoyo, una jubilación o una pensión, y por eso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pensó en ampliar el programa. Desde luego que los funcionarios, como lo decía Miguel Ángel, lo primero que debemos de hacer es nuestro trabajo con convicción, con voluntad política, con decisión política, porque la historia del país y de nuestro estado nos ha demostrado
que cuando nos unimos y los valores y principios son nuestros cimientos, nos hacen fuertes y nos permiten avanzar como país. La entrega de apoyos del programa inició el pasado 24 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre, y a partir del 10 del mismo mes se iniciará la dispersión del pago por tarjeta. Esto representa un monto de 77.7 millones de pesos para el Estado. Leonel López, Sistema de Noticias.